Del colegio Hernando Durán Duzán, venimos a mostrar un poco nuestro proceso microempresarial, siempre recalcando la formación acá en la institución, los comités, los clubes de ciencia y tecnología, donde nos enseñaron el trabajo en equipo, nos enseñaron valores fundamentales para llegar a procesos de formación microempresarial. Yo soy Jaime Alexander Rodríguez, es alumno de también del Hernando Durán Duzán, compañero de la misma promoción de acá de Johan Cortés. Nosotros venimos a hablar sobre nuestro proyecto empresarial que nació en parte gracias a la formación educacional que nos brindó acá la institución y el aprendizaje en comunidad. Y los valores enseñados acá en la institución, como la amistad, compañerismo, los clubes de ciencia, las clases de emprendimiento con el SENA, toda la educación acá en el colegio es muy buena. Y pues hoy estamos hablando de que querían acabar la concepción con el colegio, y pues a nosotros nos parece porque es una ayuda que nos está sirviendo a todos los jóvenes de estos barrios de acá, para ser microempresarios, brindar oportunidades al país de trabajo, de formarnos como buenas personas y sacar adelante nuestros proyectos y nuestras ideas. Bueno, nosotros somos un equipo de trabajo, de compañeros, familia, personas que han pasado por la institución. Nosotros trabajamos el cacao, el chocolate amargo, es cacao puro, para hacer chocolate de mesa. Rinde 24 tazas de chocolate y más que el producto como tal, mostramos o queremos ofrecer los procesos ancestrales, procesos también de salud. Ahorita, actualmente, todos los productos son muy industrializados, afectan tenazmente la salud. Nosotros trabajamos directamente con campesinos e indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. También apoyamos a los campesinos que pertenecen al plan de sustitución de cultivos ilícitos llamado guardabosques. Todo esto ha sido base para ampliarnos, para pensar en dar trabajo, para pensar en cambiar esta sociedad. Básicamente, nosotros invitamos a la Fundación Educacional Nuevo Retiro a apoyar estos procesos, a estar apoyando a los procesos de microempresariales, de arte. ¿Sí? El arte es indispensable y también se aprendió acá. Y de antemano pues queremos pedir a los directivos de que continúe el convenio, de que continúe el bienestar de la comunidad. Desde que estaban pequeñas luché para un grupo para acá, para el colegio, y no lo pude obtener. Me tocó colocarlas en otro lado, donde mis niñas allá las iban como querían, no tenían, iban con la falda corta, se maquillaban, no había normas. Las niñas cuando salían del colegio tenían que esperar a las compañeras y ellas tenían que presenciar cómo venía el vicio, a las niñas cómo que las obligaban a que fumaran pegante. Y gracias a Dios de tantos conflictos por fin pude luchar acá por un cupo y me he dado cuenta que los colegios de educación son muy buenos, donde hay normas, donde hay enseñanza, donde las faldas son largas, donde las exigen que no vayan maquilladas, donde les enseñan muchas cosas, les enseñan a artes, a cómo pintarse, a hacer maquillajes. Y me he dado cuenta de que sí les enseñan de verdad, no como decía que no les enseñaba nada, buenos maestros, buenas normas, buenas enseñanzas. Ahora son todas unas niñas de bien y doy fe de que el colegio de Concepción sí hay profesores de verdad y hay normas, donde las niñas hoy en día son todas unas señoritas, y gracias a Dios pues todos mis dolores y mis penas se han solucionado porque las niñas viven cerca del colegio donde yo vivo, y gracias a Dios pues
hasta ahora pues van muy bien y han aprendido muchas cosas que no sabían.